Hola amigos de Electronics Motors, hoy hablaremos sobre manuales automotrices gratis. La primera la vamos a descargar en Play Store, la segunda la vamos a ver en Google, esto trata sobre manuales Nissan, y la tercera vamos a ver una aplicación de electrónica que es muy usada por muchos y muy conocida. Esta la vamos a descargar en Play Store. Abrimos nuestra aplicación de Play Store, buscamos Carmin STD. Como vemos ahí, de esa forma la escribimos. Yo ya la tengo descargada. La abrimos y la tenemos de la siguiente forma. Vemos la gran variedad de marcas de vehículos que tenemos. Toyota, Hyundai, Jack. Distintas marcas. Ahí vemos la gran cantidad de marcas que tiene esta aplicación. Vamos a ingresar en lo que es Toyota. Vamos a buscar el modelo Hilux. A ver dónde está. Acá está. Ingresamos. Vamos a buscar el año 2016. Vamos a ingresar en lo que es motor. Ingresamos en lo que es un UGD. Y ya tenemos los PDFs. Abrimos y tenemos el diagrama eléctrico. Como pueden observar. Pasamos a la siguiente página. Y ahí tenemos el circuito eléctrico. Vamos a la siguiente página. Tenemos varias páginas de este diagrama. Y ya ustedes podrán ingresar al descargar la aplicación. Los conectores. Vamos a ingresar a lo que es Hyundai. Vamos a buscar el modelo I10, el carro pequeñito. Vamos a buscarlo, a ver si lo tenemos. Acá está. Ingresamos lo que es 2011-2016. La abrimos, vamos a buscar el diagrama eléctrico del motor. Abrimos lo que es motor, ingresamos en lo que es 1.0 y ya tenemos el pin-out de la SM, de la computadora. Como ven ahí, tenemos el conector y la descripción. Abrimos la siguiente hoja, la siguiente página. Ahí tenemos los sensores de eje de levas, que son tipo de efecto Hall. Eh, los sensores de oxígeno, ya ustedes lo van a poder apreciar mejor cuando tengan el diagrama. Eh, no sé si se aprecia bien. Mi intención ahora es compartirles que esta aplicación existe y que pueden obtener los diagramas gratis. Google. Es una página en Google que nos facilita los manuales Nissan. La página se llama Nico Club. La pueden buscar de la siguiente manera. La escribimos. Y ya nos aparece ahí. Como ven, ingresamos en la primera página. Y ya tenemos lo que son manuales Nissan. Vamos a ver los modelos que tenemos. Eh, tenemos muchos anuncios, quitamos un poco. Pero ahí tenemos. Vamos a buscar un modelo. Eh, vamos a buscar lo que es Nissan Versa. Bajemos un poco más. Bajamos un poco más. Ahí tenemos lo que es Nissan Versa Note. Abrimos. Le damos clic. A ver, vamos a darle clic en lo que es Nissan. Ya está. Y ya tenemos los años. Tenemos hasta el 2016. Abrimos lo que es 2016. Vemos los distintos sistemas que tenemos. Tenemos eh, lo que es sistema electrónico de motor. Tenemos lo que es sistema de carga. Eh, sistema de, de arranque. Tenemos bastantes sistemas. Ingresamos en lo que es sistema de motor. Y nos va a salir un pequeño PDF. Ahí está. Ahí está el PDF. Descargamos el PDF. Y ya tenemos lo que es el manual Nissan. Le vamos a dar en Download PDF. Descargamos. Son 13.77 MB. Esta página es muy segura. Como ven ahí, ya tenemos 478 hojas de lo que es el manual Nissan. Lo que es el diagrama electrónico del motor. Como vemos, ahí tenemos la computadora. Es una computadora. Bien parecida a lo que es el Nissan Tida. Eh, los dos comparten un motor HR16. Ahí tenemos... Eh, nos indica dónde van los componentes, qué componentes, dónde van ubicados. Eh, ya es un manual que ustedes pueden explorar a fondo, ¿no? Son 478 hojas. Eh, no les voy a poder mostrar hoja por hoja. Vamos a abrir la última aplicación que nos sirve para, el, para lo que es electrónica. ¿no? Esta se llama ElectroDroid. Esta aplicación es muy conocida, especialmente por los estudiantes que cursan los primeros ciclos. Eh, esta aplicación es muy conocida por, por ellos, ¿no? por los de electrónica. Esta aplicación nos sirve cada vez que tenemos una placa y queremos saber el valor de una resistencia. En este caso, tenemos esta resistencia de colores. Eh, los primeros cuadros nos muestran la, los colores que podemos colocar en la resistencia. Vamos a colocar un rojo en el segundo cuadrante, vamos a colocar el color negro en el tercero también y vamos a ver el, que tenemos un valor de 20 ohmios con una tolerancia de 1%, más 1 menos 1%. El último dígito es marrón y de esta forma podemos combinar. Les invito a suscribirse al canal. Eh, vamos a mostrarles también esta aplicación un poco más eh, lo que tiene resistencias SMD que vienen en nuestras placas modernas. Vamos a colocar una resistencia de 220. A ver, vamos a calcular y nos va a dar el valor, 22 ohmios. Vamos a calcular una, una un poco más difícil que son las resistencias EIA96. Vamos a ponerle, a ver le colocamos el valor de 20 C y la calculamos. Tenemos que el valor es de 15.8 k con una tolerancia de 1%. Les recuerdo que estas resistencias ellas son de precisión, resistencias de precisión. Como vemos ahí, tenemos es una aplicación fácil de usar. Ya pronto les mostraré. Eh, les quiero recordar que tenemos un grupo de WhatsApp. Voy a tratar de dejar en el, el enlace en el primer comentario para que se puedan unir. Eh, se podrán unir los primeros 20 porque ya es un grupo casi lleno. El WhatsApp no nos permite muchas personas. Es un grupo donde podemos compartir manuales entre colegas, ¿no? Todos los que estamos en el rubro automotriz.